obtenido el hilo, lo que está acá, se ha procedido a tejer también de diferentes cosas, se puede hacer de ese hilo, ¿no? Y entonces este es un ponchito que está tejido a base de crochet, y entonces también está matizado de varios colores, color beige claro, beige oscuro, y acá por ahí se puede ver un poquito de color más o menos rojo, ¿no? Y por acá también vemos un poquito de blanco, ¿no? Y así sucesivamente se puede tejer también así vinchitas, y este gorro también está tejido a palitos, y muchas cosas se puede obtener, y son bien suaves y delicados. Por otra parte, también de estos hilos, de lo que ya está procesado a máquina, se obtiene como que hay acá, como se llama, un camino de mesa. Y aparte de eso, también se puede obtener una bonita bolsa, ¿no? De lo que es de hecho máquina ya el procesado de hilo. Pero mayormente lo que queda más suave es de lo que está tejido, como hilado de mano, ¿no? Lo que está hecho, y también pueden utilizar también para los bebés, y no le produce ningún tipo de alergia, nada. Y con cualquier tipo de detergente pueden lavar, y está comprobado eso, ¿no? Son naturales. Este es el hilo blanco mezclado con el color de algodón beige. El tejido se urde con los dos colores. Este tejido se llama patacoco. Esto también está urdido en patacoco, como también esto. Esto es en recto y esto es en cuadrado. Esto lleva dos colores de hilo, viene el beige y el blanco. Este es un hilo muy delicado. El algodón beige es más delicado que el blanco, pero nosotros con esto urdimos, tejemos chompas, tejemos bolsas, hacemos blusas. Gracias a la doctora Ruth Shadi, esta asociación fue creada el 17 de octubre del año 2013. Y esa es la oportunidad que nos dio la doctora Ruth Shadi Solís, para que todas las señoras de acá de Caral puedan aprender y sean beneficiadas, pues, ¿no? con este producto, tejiendo. Bueno, estamos en ese trabajo con responsabilidad social también, de qué modo se debe involucrar a las poblaciones del entorno para que mejoren sus condiciones de vida, y consideramos que ese también es otro recurso adicional en la producción del algodón de colores naturales.